Desde hace aproximadamente un mes, se comenzó con la rehabilitación de la planta tratadora de aguas residuales del municipio de Degollado. El director de Ecología, Alan Patricio Lujambio García, externó que el agua sucia de la población no está siendo tratada, ya que cuando la administración en curso entró, la planta tratadora se encontraba sin operar. Mira, la planta la recibimos en la administración, estaba sin mantenimiento, estaba sin operación, no había gente en el sitio. El señor presidente pues nos dio instrucciones de valorar la planta, de ver cómo se podía reactivar. Nos dedicamos a la tarea de hacer esto, se hizo un estudio previo, un análisis, se le pasó el informe al señor presidente y hará cosa de 2 semanas, 3 semanas, empezaron los trabajos de rehabilitación de planta. La planta tratadora de agua tiene un sistema que funciona a través de humedales y su capacidad es de 12 litros por segundo, por lo que solo la mitad del agua de la población está siendo tratada. El director de Ecología puntualizó que en esta administración se espera poder replicar el proyecto de la planta con la finalidad de que el gasto de operación sea cero. Esto a través de la generación de empleo temporal en la misma con la siembra y venta de la flor de ornato y también para que toda el agua sucia del municipio sea tratada. Pues no está rebasada, aquí el problema es que se diseñó para esa cantidad de agua y para esa población. Aquí el plan es reactivándola, echándola a andar y viendo resultados, se prosigue a construir los otros 2 módulos que le harían falta. ¿Para qué? Para darle el servicio al 90% de la población de Degollado, de la mancha urbana. Lujambio García informó que para los meses de julio-agosto aproximadamente, se espera tener los resultados del estudio y análisis de la planta tratadora de agua, en el que refleje la productividad de la misma, con la finalidad de gestionar la construcción de los 2 módulos con la Comisión Estatal del Agua. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.